Bienvenidos a su canal Recomendaciones TV Show, les habla Bill Rodríguez y les invito a que se suscriban, nos den like y que activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto de cuando subamos nuevos videos. En el día de hoy les hablaré de una de las películas de acción más esperadas del año, Misión Rescate Parte 2, dirigida por Sam Hargrave y protagonizada por el australiano Chris Hemsworth, la iraní Holshifteh Farahani, el francés Adam Bessa y la participación especial del inglés Idris Elba. Aquí vemos que tras sobrevivir a duras penas de las grandes heridas de su misión en Dhaka, Bangladesh, Tyler Rake está de vuelta y su equipo está listo para emprender su próxima misión, la cual es extraer a la familia de su excuñada de una cárcel. Empezando con mi opinión sobre la historia, hay que decir que está basada en la novela gráfica Ciudad, escrita por Andy Parks, Joe Russo y Anthony Russo. Esta es una secuela directa de la primera parte estrenada en el 2020, donde continúa la historia de Tyler Rake, quien todavía no ha hecho las paces con su pasado y todavía no ha encontrado un motivo para vivir. En esta entrega trataron de sanar la herida de la pérdida del hijo de Tyler, un fragmento de su historia muy triste y doloroso. En ese sentido, la historia es especial, porque descubrimos que el hijo no lo vio a él como un padre que lo abandonó, sino que lo dejó para salvar vidas. Fue muy especial y muy emotivo, hay que admitirlo. También hay que destacar la inclusión de su ex mujer y su ex cuñada. Quedó muy bien. La trama fue muy bien desarrollada, tuvo una muy buena justificación, sabiendo además que tenemos que descubrir quién es realmente la ex mujer de él. En ese mismo sentido, el final de la película fue totalmente absurdo y forzado. No fue para nada épico. La película fue de mejor a peor, apoyándose de un final que da apertura a otras secuelas, pero con poco interés a diferencia de la primera, que inmediatamente terminó la película se debatió si realmente él estaba vivo o si harían una segunda parte. Sobre Chris Hemsworth, sin lugar a dudas, con esta película sigue consolidándose como uno de los mejores actores elegibles para ese tipo de thrillers. Las secuencias de acción interpretadas por él fueron igual de buenas que la primera parte e incluso puedo decir que mucho mejor. Sobre la acción, el plato fuerte de esta película, las coreografías que implementaron estuvieron visualmente bien. El uso de armas estuvo regular, no hay mucho que agregar sobre eso. Hubo más variedad en las armas que utilizaron y el combate cuerpo a cuerpo fue una de las mejores cosas, porque ahí se denota más el realismo de la película. Hay que darle el crédito totalmente a Chris Hemsworth, quien ha evolucionado bastante en ese sentido, demostrando su capacidad física, algo que nunca ha estado en duda. Lo que más me llamó la atención y también lo que sirvió de promoción para esta película fue el plano secuencia de 22 minutos, donde se produjo la extracción inicial. Para que tengan el dato, el plano secuencia de la primera parte fue de 11 minutos y 29 segundos, componiéndose de 36 secuencias unidas diferentes. Algunas de esas secuencias necesitaron 25 tomas para alinearse correctamente, mientras que en esta doblaron la cantidad de trabajo para conseguir todo eso y para que tuviera la calidad visual que amerita esta producción. En mi caso particular, a mí no me gustó que la secuencia fuera tan larga porque se hace un poco cansona. Yo hubiera preferido que esos 20 minutos se dividan en 3 en el transcurso de la película y se hace más fácil digerirla. Vuelvo y repito, es mi punto de vista y tampoco le estoy quitando el crédito al excelente trabajo que se hizo para conseguir que esos 22 minutos estuvieran bien coordinados y con una calidad superior. Sobre el antagonista, los hermanos del mal hicieron bien su trabajo mostrándose imponentes y detestables. No había mucho que profundizar sobre ellos, así que argumentalmente no aportaron nada. Ahora bien, sobre el hermano que participó en el final, tengo que decir que le quitaron demasiado poder para que Tyler pudiera vencerlo de una manera más cómoda. Fue una burla totalmente, porque a causa de la pobre conclusión del antagonista, la película no tuvo mejor final. Sobre el reparto secundario, a los compañeros de Tyler le dieron más relevancia en la historia, especialmente por la participación del personaje de Nick, interpretado por Holshifteh, y tengo que decir que para el final de la película ella simplemente fue un estorbo. Ahora bien, yo espero que para este personaje prontamente adentremos más en su pasado y en el vínculo que tiene con Tyler. Sobre algunos pequeños detalles, en esa entrega hubo una interacción más personal de Tyler con los extraídos, pero se sintió diferente. En la primera parte, el vínculo que creó con el niño que rescató fue más vinculante. Aquí pasaron eso desapercibido, solo hubo un momento cuando hubo un intercambio visual con la niña. Sobre el futuro de Misión Rescate, desde mi óptica, hay que decir que el cielo es el límite para ellos. Solo espero que varíen la forma de extraer a las personas con más profundidad y traten de innovar, yéndose a ambientes totalmente diferentes, porque si no lo hacen, las personas se cansarán de lo mismo.
de manera personal y espero que me complazcan, quisiera ver una extracción en un país asiático, específicamente en China o Japón, porque el flow de las peleas asiáticas son diferentes y eso pudiera ser un reto para el desarrollo de la historia y también para Chris Hemsworth. Otro punto que no se me puede escapar es que abrieron la posibilidad de tener varias entregas, incluyendo además a la saga a Idris Elba, que en lo personal cuando vi que apareció en el primer momento sentí esperanza en el futuro de Misión Rescate. Espero que los ganchos comerciales que utilicen los vayan agregando con la calidad necesaria para que ayude a la colección de películas que están creando. Bueno, hasta aquí mi opinión sobre Misión Rescate 2. Tengo que admitir que todavía me sigue gustando la primera parte. Para mí es mucho mejor. Déjame ahí debajo en los comentarios si te gustó la película, cuál es tu opinión y si entiendes que hay algún elemento nuevo que debieron agregar. Se despide Abiel Rodríguez, nos vemos en otra ocasión y recuerda que nos ayudaría suscribiéndote, dándonos like y compartiendo este contenido, porque somos Recomendaciones TV Show.